tengo que informar algo muy relevante. El comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud ha hecho una recomendación en el sentido de un cambio de la definición de lo que entendemos por caso de coronavirus. El Consejo Consultivo toma muy en consideración información que también es pública, que significa en la práctica que el único virus que está circulando en este momento en el país es el virus del coronavirus. El comité señala las siguientes categorías. ¿Quién es, en primer lugar, un caso sospechoso? Una persona que desarrolla, sin haber tenido contacto con nadie, al menos dos síntomas típicos de esta infección. También es sospechoso de estar cursando una infección por coronavirus alguien que ha estado en contacto estrecho con un caso certificadamente positivo, y alguien que ha estado en contacto con esa persona desarrolla síntomas respiratorios, al menos uno, durante los 14 días siguientes al contacto estrecho con una persona que está calificada por laboratorio como caso positivo. Un caso confirmado, como ha sido hasta hoy, es un caso que es sospechoso y que se le hace un examen de PCR, como informamos todos los días cuántos son, y ese examen sale positivo. Sin embargo, el comité de expertos sugiere agregar una nueva categoría que denomina caso probable. Y caso probable es una persona que tiene síntomas, que se hace un examen de PCR y el resultado de ese PCR es indeterminado. Hasta ahora, estas personas se debían hacer un segundo examen. Ese segundo examen ya no es necesario ni exigible. Asimismo, se va a considerar como caso probable, esta nueva categoría, probable, una persona que ha estado en contacto estrecho, que desarrolle síntomas en los 14 días siguientes al contacto con esa persona que resultó enferma por coronavirus, se va a denominar como un caso sospechoso, perdón, como un caso probable, y se va a implementar todas las medidas con esa persona sin necesidad de hacer examen de PCR. Esta categoría nueva, que llamamos caso probable, a pesar de informarse en una columna separada, va a ser sumado todos estos casos a los casos activos.